os extrañéis si después de unos pocos años veis que han salido camisetas inteligentes y que la gente lleva camisetas inteligentes por la calle, porque científicos de la Universidad de Granada están a punto ya de patentar su nuevo invento. Se trata de camisetas que son capaces de curar enfermedades. Camisetas que están hechas de una especie de tejido que responde a estímulos como pueden ser el pH de la piel, la luz solar, todo tipo de alteraciones. En el momento en el que una persona lleva esta camiseta, está a salvo de tener cualquier tipo de cáncer de piel, está a salvo de dolores de espalda, por ejemplo. Y bueno, la verdad es que se pueden tratar un montón de cosas, como puede ser la psoriasis, las verrugas, en fin. Se trata de una camiseta normal, pero que está hecha con un tejido especial, unas fibras muy finas que contienen fármacos que se suministran directamente a través de la piel, entran en el torrente sanguíneo y pues son más efectivas que los medicamentos normales. Los científicos dicen que estas camisetas son más efectivas que los medicamentos normales porque no se va el principio activo que se va en los medicamentos normales cuando llega al estómago, sino que al ser absorbido directamente a través del torrente sanguíneo, llega y además de llegar, lo hace en las dosis correctas, poquito a poco y en la dosis correcta. Un nuevo invento que hará que miles de personas, millones me atrevería a decir, vayan con sus camisetas farmacológicas, camisetas que liberan fármacos a través del torrente sanguíneo sin que una persona sienta dolor ni nada. Imaginad que estáis padeciendo dolores de espalda, ¿no? Imaginad que habéis sufrido quemaduras. Imaginad, yo qué sé, que tenéis algún tipo de cáncer, algún problema serio de piel. Pues estas camisetas lo que van a hacer es, mientras la lleváis puesta, liberar los fármacos necesarios para curar a esa persona. Inventos como estos son los que van a definir la nueva sociedad moderna.